Hola, Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is a video cast for advanced intermediate. So we're speaking in Spanish and we're going to be talking about what this lovely lady did to me yet again on the Spanish version of April Fools. With help. With help. And you know who you are. You know who you are. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Me encanta. Me encanta. Cuenta, Cintia, cuéntanos qué pasó. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es que Gordon cada año cae en la trampa e inmediatamente después dice: el año que viene no me vas a pillar. Espérate un momento. Un año no caí. ¿Qué año? Cuando alguien me llamó de Ryanair cancelando mi vuelo. No me acuerdo de eso. Sí, Nora. Ah. Y no caí. Pero un año. Bueno, un año no cayó de 14 años seguidos. Cómo me gusta. Hemos hecho de todo con Gordon, todo tipo de bromas, y cada año tiene un momento en el que se enfada. Este año no se ha enfadado, la verdad. Aunque parece que sí, por cómo teclea. Me enfadé. Pero ¿sí? Por dentro, claro. Oh. Porque estaba pensando por cómo se atreve a decir eso cuando hago todo de buen corazón. Claro. Pero bueno, entonces vais a notar, porque vamos a poner el audio. ¿Es un audio o un vídeo? Es un vídeo, ¿no? Tenemos un audio y tenemos un vídeo. Vais a escuchar la fuerza que usaba. Pero antes vamos a explicar la broma, sí, ¿no? Sí. Este año, como todos los años, yo no sabía qué hacer, porque claro, cada año tengo que superar el año anterior, porque si no, Gordon ya va a descubrir la broma. Entonces, este año no sabía qué hacer. Gracias a Dios, Andrew Smoss, el que nos hizo cantar los Backstreet Boys, me mandó un email con una sugerencia de una broma para Gordon. Y pensé, qué broma más magnífica. La voy a hacer. La voy a hacer este año. Y la broma consistía en enviar un email. Claro, tenía que encontrar a alguien que enviase el email, porque mi email no. De un irlandés o una irlandesa enfadada con Gordon. Porque Gordon, como sabéis, en algunos vídeos él imita a los irlandeses y a los escoceses también, pero le gusta el acento irlandés. ¿Cuál? Claro. ¿Del norte o del sur? Los dos, me encantan, pero más el norte por la fuerza que tiene. El de Fadechet, ¿no? No, el norte. El del norte. ¡Ay, no! Ese le gusta. No lo hago, por si acaso, ¿eh? No quiero ofender. Entonces, claro, ¿a quién le pido yo un email para que le manden a Gordon un email? Bueno, pues mi grupo fabuloso del Book Club, estábamos ahí hablando y una persona, no sé si se llama, bueno, Denise, ¿vale? Uh-huh. Denise dijo, yo lo hago. Entonces Denise y su amiga le enviaron un email a Gordon. Y este es el email. Y Gordon al principio no vio el email, ¿vale? Yo cada vez iba a ver si había visto el email y no lo vio.
tuve que decirle, Gordon, y este email. ¿Tú has visto ese email? En ese momento yo no caí en ¿cómo sabe Cynthia los emails que tengo en inbox? Pero bueno, no, en ese momento es que a veces compartimos el mismo correo electrónico. Claro. Entonces yo no, entonces leí ese email y pensé, joder, otra vez. Es que abro la boca y la gente se ofende. Y claro, empecé a calentarme, pero por dentro. Por fuera, no sé, por fuera es como... No, por fuera la luz en mí, la luz en mí. Y esta fue la respuesta de Gordon. Y ahora vamos a añadir, si quieres, el audio, porque primero grabé un audio. Ajá. Y luego grabé el vídeo, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo ponemos así? Sí. Pues vamos a escuchar el audio de Gordon ahora. Gordon, can I quickly check something there? No, it's all the same thing. But can you open the emails? Because you always use this screen. Have you not seen this email here? Oh, no. I recently heard about your imitation of an Irishman on a Spanish learning app come social media site called Lightspeed Spanish. My friend forwarded this to me, think it would be amusing. Do you think this is funny? Does it entertain you? Are you going to gain? Doing this, I'm sick of the Irish being the butt of so-called jokes. I think you're from the more, maybe you can't help it. Well, which one did I do with an Irishman? Well, you did a few videos mocking, well, not mocking, but like putting on an Irish accent. Are you going to answer? Mm-hmm. I wonder what you said, hon. Are you happy with the answer now? Mm-hmm. I've been telling you, you're gonna offend some Irish people with your Irish your Irish accent. It's probably so bad. You go, what? I'm gonna have to complain. Like that. Say hello to the Irish. Bastard! Is it today? Bastards! Man! Oh man, why do I not put it in my diary? Why do I not put it in my diary? Well, I have to confess something. What? It was actually yesterday, but you didn't read it yesterday. So we were waiting for you to really read the message. I never even saw it. Oh. So, but anyway, I thought we'll just... Who's done that? Just a collective... You're speaking in English, so I'm assuming that it was English people involved. Yeah, British people helping. Very, very bad. Very bad for Megan and me. Any words? Eh? God damn it! I've been caught out again. God damn it! Ay, ay. Qué control, Cynthia, qué control. Dios. Y Pedro Kenworthy, Peter Kenworthy, estaba... ¡Más audio, más audio! Porque yo estaba pasando los audios al grupo del book club y había mucha gente en el book club de ¡venga! Cuando tú estabas a mi lado, sí. Estabas pasando audios, Cynthia. Sí, al book club.
Dios, como todo, en vivo, ¿no? En vivo. ¿Y por qué no hiciste un live, no? Para, es que era prácticamente para... un live. Pero... ya que algunas personas del book club me ayudaron, pensé, por supuesto, voy a publicarlo en el book club primero. Entonces ellos han tenido la primicia de tu broma del día 28 de diciembre, cariño. Joder, joder. Es que... ah, qué bien. Que... es que hemos tenido a unas personas quejándose por nuestra forma de hablar, ¿vale? Por tu forma de hablar, a mí no se me ha quejado nadie. No, gastaste una broma tú. ¿Cuándo? Bueno, no voy a mencionarlo por no ofender a... ¿Pero qué broma, qué broma? ¿Yo? Sí, fue tu idea. Yo no dije eso. Bueno, es que es mala influencia. Yo no dije eso, lo dijiste tú. Yo dije otra cosa y tú dijiste, y esa es. Bueno, entonces la gente se ha quejado un par de veces sobre cosas. Es que llevamos 15 años hablando, ¿vale? Hablando en Lightspeed Spanish. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo. Pero es imposible no hablar 15 años sin ofender. Pero es de broma. Es claro. Que, a ver, yo me meto con los ingleses. Él se mete con los españoles. Claro. Nos metemos con los escoceses, con los irlandeses. Pero de broma. O sea, no hay... Nos metemos con los franceses. ¿Oh? Eso no sé si es broma o no broma. Sí, es que, bueno. No, es una broma. Pero es que hay gente que se ofende... fácilmente, y es una broma, es todo... Es claro, y yo hice un vídeo con las cinco cosas que no deberías hacer en España, con los españoles, y ni un inglés se ha quejado, ¿eh? ¿No? No. Ah. No, lo han aceptado, ¿no? Sí, sí, bueno, los españoles... Pero no, bueno... Todo lo que decimos Gordon y yo aquí es de broma. Porque entonces claro. Es que ya estarían todos ofendidos, la verdad. Bueno, Cintia, me has ofendido tú a mí varias sí, veces. Sí, te he ofendido, cariño. Sí, es que me meto a saco 18, ahí con los ingleses. 18 años. Cuando dice, Gordon, en Inglaterra se come muy mal, ¿verdad? Yo digo eso. ¿Cuántas veces me lo has dicho? ¿Ahora? Sí, ¿ahora? Bueno. A ver, ¿lo he dicho alguna vez? Seguro. Pero también te he dicho por qué. Sí, lo sé. Tú vienes a España, que la comida del mediodía es la más importante. Lo sé. Comida del mediodía grande. Ajá. Desayuno en España, una mierda. Comida grande. Cena. No mucho. Más o menos. Pero la comida grande. Vas a Inglaterra y la gente comía un sándwich del Butcher's y un. Bacon butty y leche y un corned beef square. Una vez le compré a Cintia del Butcher's, ¿no? El carnicero. Un sándwich y un scotch egg, ¿vale? La mirada... Es que el sándwich era onion and cheese. Cheese and onion. Y era como... Una mirada de matar, de esta mierda que es. No, perdona. Me compraste una salchicha... roja, que venía en un plástico y se comía el plástico también. Sabalo y dip. Y un scotch egg. Eso nunca me ha gustado. Eso de comer el plástico no, cuando yo era niño no se hacía. Y tú, scotch egg es escocés, scotch, ¿no? Scotch claro. Egg. Pues lo siento, pero tenía huesos. Había huesos. Era carne picada mala, Cintia. Había huesos. Carne picada no debería tener huesos, Cintia. ¿Había huesos o no? Había huesos. Había huesos. Hay que decirlo. Vino, pero no, vino de Escocia. Así que pues, no era comida inglesa. ¿Eh? A ver, los escoceses ahora. ¿Cómo se atreve? Yo no sé por dónde tirar. No, de verdad. No, yo no he comido scotch eggs en Escocia. Scotch eggs en la tienda donde comíamos scotch eggs no me gustaban, estaban secos, tenían huesos
huesecillos, como muerdes como, como cuando hay arena. Mm-hmm. Pues así, y no. Y un día compré un corned beef square, que me gustaba el corned beef square, y había una cucaracha. Eso no tiene que ver con Inglaterra, Cintia. Tú ¿dónde no puedes fue? Decir, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde allí, ocurrió? En Inglaterra. En Inglaterra se come mal porque debajo de cada corned beef square hay una cucaracha. No, Cintia, ya te estás pasando, ya. Pero, inventando cosas. No me lo invento, te lo juro que no, había una cucaracha. Pero no puedes vincular Inglaterra con cucarachas, Cintia. He visto, ya tenemos un montón de cucarachas en el sótano. No te he dicho nada, no he dicho, joder, no he dicho, qué sucio el país, ¿no? No he dicho que corned beef square tenga cucarachas como alimento, ¿vale? Como ingrediente. He dicho que en el corned beef square que yo compré en esa tienda había una cucaracha. Lo sabíamos porque iba por la encimera, chiqui, al plato. Intentaba huir. Con el scotch también, ¿no? Oh, Dios. Bueno. Entonces. ¿Entonces qué? Entonces, si tú vienes de España y vas y te encuentras una cucaracha en el corned beef square y huesos en el scotch, ¿cómo se llama? Scotch egg, ¿qué dices? Mamá, qué bien, mucha proteína. Perdona, pero he encontrado cosas en la comida española, ¿eh? He encontrado cosas. Cosas con bigotes, animalitos. Eso se llama gamba, cariño. De verdad. Es que en Inglaterra no la tenemos. Entonces, he caído otra vez. Pero esta vez, para el año que viene, ¿sabes lo que pasa? Vale, para rematar la cosa. Yo pongo en mi agenda... Gordon, mucho cuidado, hoy es el día de los santos inocentes, cuidado. Y Cintia me lo quita. Hombre, me claro. Lo quita, ella busca en mi agenda. ¿Qué? Lo quito, entonces no suena la alarma. Claro. Hombre, por supuesto, no voy a dejar la alarma con... ¿Os parece normal eso? Claro, si es una broma. Para ti. ¿Pero te gusta o no te gusta? Porque luego me da pena, pienso, pobrecito, Gordon, pobrecito. Pero es que luego le gusta, luego es como, atención. Bueno, es otro tema, ¿no? Para los vídeos. Bueno. Oye, Gordon, una pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor broma que te hemos hecho del día 28? La del coche de alquiler que me iban a cobrar... Ah, sí. Una cantidad de dinero y le habían llamado a tu padre que iban a quitar de mi cuenta, yo que sé, 500 euros. Estaba tan enfadado yo. Y algo con el ayuntamiento, ¿no? También. Sí, de mi muro. Mi muro. Es que así. Y no me cabreo fácilmente. Escúchame la voz, no me cabreo fácilmente. Yo soy un chico muy tranquilo. Pero Cintia, ella sabe dónde encontrar ese botón rojo. La mejor broma que más me reí fue cuando una amiga mía, que a Gordon no le caía muy bien, ¿vale? Nos inventamos, ¿vale? Que se iba a casar y que quería que Gordon... fuera el ¿cómo era? El que el best man, pero no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice el best man? No me acuerdo. Bueno, luego lo pones ahí, ¿vale? Y entonces, realmente, era una amiga de mi hermana que llamaba por teléfono fingiendo ser mi amiga, ¿vale? Y se puso mi madre, hola, ¿qué tal? Paula, vamos a decir, porque no quiero decir el nombre. Sí, sí, ¿qué quieres que Gordon sea el padrino, ¿no? Padrino. ¿El padrino se dice? Creo que sí. Dios, ya no sé cómo se dice. Sí, creo que sí, padrino. Bueno, el padrino de tu boda. Sí, no te preocupes, sí, sí, sí. ¿Quieres hablar con él? Y Gordon. No. Y Gordon, no quiero. Y luego. Y mi madre, espera, que te paso a Gordon. Y no, y luego dijo, no pasa. Ella va a bajar a hablar contigo.
Y yo estaba diciendo que no quiero hacerlo, ni siquiera la conozco bien. Pero tu cara, gordo, tu cara y tú. No. No. Y te paso mi padre el teléfono y tú. Sí, hola. Con súper, súper suave y súper bueno. Sí, hola. Dios. Qué Dios. Risa. Ahora tu ya. Tu cara, ya. Me encantó tu cara. Ojalá hubiera sacado una foto de la cara. Es que se me van olvidando y ahora. La cara de alivio que pusiste cuando. Cada vez. Es que me gusta por el alivio. Después. Es un momento de. Ay, oh, gracias a Dios. Bueno, entonces chicos, eso es todo. Es que de verdad. Esperamos que tengáis un buen fin de semana y una buena semana de estudiar mucho español. Y de pasarlo bien. Y pasarlo bien, sí. Entonces, ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.